Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. Como sabéis, mañana se acaba la Major. Han sido tres semanas increíbles de competición, donde a muchos de vosotros sé que os ha tocado alguna caja que otra. Y como sabéis también, han salido muchas, muchas armas muy interesantes que vamos a ver en este vídeo. Por lo tanto, en este vídeo vamos a ver qué armas han salido en esta Major, las mejores, las más caras y las más bonitas. Así que espero que disfrutéis muchísimo el vídeo y vamos a ver esas armas. ¡Let's go! ¿Y cómo voy a hacer este vídeo? Es muy simple. Primero voy a hacer una mención especial a las armas que me han salido a mí, ¿vale? Armas a destacar, también un arma que he visto por ahí que está en el mercado, y luego voy a hacer un top 5 del arma más barata en el top, evidentemente, al arma más cara. Vais a flipar con algunos puestos porque pensáis que hay armas que valen más o menos. Es que, como digo, atentos porque seguro que os va a gustar muchísimo este vídeo. Pero antes tengo que deciros una cosa, chicos y chicas. Mañana voy a hacer la última apertura de la Major con las cajas que han salido de toda la Major y de los jugadores más importantes. Cada 1000 likes que tenga este vídeo voy a abrir 5 paquetes. 1000 likes, 5 paquetes. 10.000 likes, 50 paquetes el día de mañana. Así que depende todo de vosotros. Espero muchísimo apoyo para esa última gran apertura. Vamos a ver lo que me ha salido en mi inventario. En este caso estáis viendo todas las armas souvenir que tengo, pero las armas que cuenta son de la USP blanca o Road Rush, como queréis llamarla, hasta el último arma, que es esa P250 nuclear. Vamos a ver la USP, en este caso este Guardian Minimal Wear. Me da muchísima rabia que no haya salido Factory New, porque vale alrededor, bueno, al ser de Guardian valdría algo más, pero unos 300 euros sé que podría haber sacado, y en este caso me conformo con 50 euros. Es lo que hay. Vamos a ver la siguiente arma, esta de Seligenhan Cannon de Tapsen. Minimal Wear también, no he tenido suerte esta Major, no me han salido armas con muy buen estado, pero bueno, aquí tenemos la de Tapsen, jugador de Big. Y por último, P250 de Nico en el mapa de Nuke. Una brutalidad lo que hizo Nico. De hecho, ahora mismo os voy a poner la jugada, ese clutch que se hizo. Increíble, la verdad, aluciné. Y bueno, me siento muy afortunado de que me haya salido esta P250. Fiel Testen no vale mucho, pero bueno, me quedo ese recuerdo de Nico. Armas que destacar, aparte, ha salido una Tech-9 de Simple, Fiel Testen. Y ya está, básicamente ya está. Como digo, esas son las armas a destacar. Estaréis viendo esa Tech-9 de Simple. Y vamos allá con el top, ¿no? Espero que os guste. Así que vamos a ello. Puesto número 5, USP Road Rush Factory New. En este caso la estaréis viendo a continuación. La verdad es que es muy, muy complicado que salga una USP Road Rush Factory New. Estaría alrededor de unos 250 dólares, ¿vale? Como veis, se nota muy desgastada, la verdad, aunque esté en Factory New. Es un arma que le afecta muchísimo el desgaste. Pero aquí tenéis este número 5, como digo, entre 250 y 300 euros. Ahora vamos allá con el top número 4. También vais a alucinar con esto. Por cierto, he de decir que habéis visto esa USP Road Rush de un jugador de Liquid. Liquid es el equipo que lo ha petado en las armas. Y ahora lo vais a ver. Puesto número 4, como digo, M4A1S Caballero. Muchos de vosotros pensáis que es un arma bastante más cara, y no es así. Es un arma que vale entre 300 dólares y 400, no vale mucho más. La M4A1S Caballero, el valor que tiene es que puede conseguir la Dragon Lore, pero al ser souvenir y no poder optar a esa Dragon Lore, la gente no la quiere tanto en su inventario. Aparte, se han hecho un unboxing de 9 Factory New y una Minimal Wear, y volvemos a ver una, perdonad, caballero, es la de Nitro, jugador de Liquid. Atentos a Nitro, que vais a flipar con eso, ¿vale? Como digo, puesto número 4 para esa M4A1S Caballero. Puesto número 3, atención, atención, M4A1S Masterpiece Minimal Wear. No se han hecho un unboxing aún de una Factory New, si no estaría en un puesto bastante más alto. Y atención, ha salido una de Don Kenny S ayer, jugador francés que no tuvo su mejor partido, desde luego, ni ningún jugador de G2 contra Cloud9, pero lo tenemos aquí. Sería un arma alrededor de los 500 euros, al ser de Kenny es bastante más cara, pero ahí, como digo, tenéis el puesto número 3. Puesto número 2, os va a sorprender muchísimo, y lo sé, AVP DDAPT, en este caso Factory New, chicos y chicas. Y han salido también 3 Minimal Wear, ¿vale? A destacar 2 T-Sox, pero la que estáis viendo, Factory New, chicos y chicas, ¿cuánto creéis que vale? Vais a flipar, ¿eh? Más de
2.000 dólares. Por eso os digo mucho que tenéis que abrir las cajas o paquetes de Overpass, porque los paquetes de Overpass tienen esta sorpresa, que si te toca esta VP, que es complicadísima, complicadísima que te salga Factory New, puedes ganar 2.000 dólares en un paquete que vale alrededor de unos 6 euros, más o menos. Así que puesto número 2 para esta AVP. Puesto número 1, lo sabéis, AVP Dragon Lore Souvenir Factory New. Han salido dos Factory New, la que estáis viendo a continuación de Nitro, vuelve a aparecer Liquid. Dos Factory New, una de Mogu, una de Nitro, y dos Fiel Descent. En este caso, ¿cuánto vale el AVP Dragon Lore Factory New? Porque ya se ha vendido una y es la de Mogu, chicos y chicas. 35.000 dólares de arma. Brutal, brutal que valga tanto dinero un arma, pero ahí la tenéis. En este caso, como digo, no ha salido ninguna Minimal Wear. A destacar esta Dragon Lore Factory New de Nitro. La de Mogu no la he podido encontrar, pero sé que gracias a uno de vosotros que me dijo que había visto un post de Reddit, lo vi después, pero no he podido traeros una imagen, pero da igual porque tenéis esta Dragon Lore Factory New. Poquita más que destacar de esta Major. La verdad es que ha sido una Major en la que han salido bastantes cosas. Créeme que ha habido Majors en la que ha salido una Dragon Lore y da gracias. En este caso nos queda un par de días, como digo, estas semifinales y la gran final de mañana para que salgan algún arma que otra, pero ya está todo el pescado vendido, ya ha abierto la mayoría de las personas muchísimas, muchísimas cajas. Yo me reservo para la apertura de mañana, que como digo, depende de vosotros. Cada 1000 likes que tenga el vídeo de hoy, 5 paquetes Cobblestone. Si llegamos a 10.000, 50, quién sabe cuántos likes vamos a llegar, porque sé que soy muy, muy cabrones. Pero chicos y chicas, espero que os haya gustado este vídeo, la verdad que me lo he currado en cuanto a investigación, buscando todas las armas, pero yo creo que ha estado bastante, bastante bien. Mil gracias por el apoyo, como digo, una vez más, y nos vemos mañana con esa gran apertura final. ¡Un saludo! Y hasta la próxima.